Hola gente de YouTube, en este video tutorial te vengo a enseñar cómo quitar la contraseña en teléfono Samsung cuando lo olvidas. Te va a funcionar para muchos modelos. Estando en esta pantalla de donde te pide la contraseña, entramos a llamada de emergencia. Aquí gente, vamos a usar una computadora, debe estar encendida y le vas a conectar tu cable de tu teléfono, el cable de datos, a la computadora estando encendida. Y estando en llamada de emergencia, se lo conectamos al teléfono. Así. Y vamos a presionar primero y sin soltar botón de bajar volumen. Sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido o power. Sin soltar. El teléfono se va a apagar. Cuando esto suceda, soltamos los botones. Y esta vez presionamos botón de subir volumen y botón de encendido. Sin soltar. Cuando aparezca Samsung, soltamos solamente botón de encendido. Continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón, podemos desconectar el cable. Entramos al menú Recovery a la vez. Forzamos el apagado. Con botón de bajar volumen, te desplazas hasta Wi-Fi Data Factory Reset. Presiona botón de encendido. Estando aquí, gente, te voy a explicar. Mira, para quitar la contraseña tenemos que formatear el teléfono. Y esto implica el borrado de todo el teléfono y de todas tus cosas. No hay métodos, no hay programas para solamente quitar esa contraseña sin borrar archivos. Todo se va a borrar. Yo tengo videos para ayudarte cómo recuperar las cosas borradas después de que formateas tu teléfono. Pídemelo en los comentarios, con gusto se te van a mandar vía WhatsApp. Aquí, gente, te desplazas a la opción restablecer configuración de fábrica y presionas botón de encendido. Y comenzará el formato. Listo, gente, ya terminamos. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Nuestro teléfono se apaga, vuelve a iniciar y puede demorar hasta 10 minutos en iniciar. Eso es normal ya que el sistema se está descomprimiendo. Ya cuando inicie se mostrará el asistente. Te conectas a internet y enseguida le vas a poner tu correo o tu cuenta de Google. Si también lo olvidaste, no te preocupes, yo tengo videos para quitar la cuenta de Google a teléfonos Samsung Galaxy. Pídemelo en los comentarios, con gusto te lo voy a compartir. Pero a cambio de que te suscribas a los canales a los cuales se te hace la invitación. Déjame decirte que el asistente todavía, bueno, en el asistente tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña. A la contraseña ya no le hagas caso, ya solamente enfócate en ponerle o en quitarle la cuenta de Google para desbloquear completamente tu teléfono. Bueno, gente, nos vemos. Ánimo, no olvides apoyar al canal.